mí lo más importante de estar aquí es también generar esta invitación masiva, que la gente apoye el teatro, apoye este tipo de obras, que aparte del talento increíble que tiene, porque me ha tocado no solamente ser público, sino colaborar con la mayoría de ellos, y lo importante que es su presencia para que se reactive el teatro en México. Y una obra que habla de esta libertad, que aunque pareciera que ya no necesitamos hablar de estos temas, hoy más que nunca es tan importante apoyar y visibilizar que existe esta necesidad de tranquilidad y de libertad en las personas, ¿no? Pues a mí, yo soy aliada de la comunidad, y muchas de las cosas que he comentado de pronto han hecho que los medios, la prensa me pongan dentro de la comunidad, lo cual me parece hermoso también, pero eso me genera una empatía especial, porque también he recibido los ataques que recibe la comunidad por generar esta libertad de habla, de expresión, de sentir, de decir. Y entonces digo, qué importante es que sigamos apoyando estos temas, ¿no? A mí las muchas cosas se me resbalan, pero habrá mucha gente que sí le detone algo importante que no le permita vivir en plenitud, y eso es lo que se me hace más peligroso. En primer lugar de pop general, de pop nacional, y en primer lugar de regional. Entonces, para dos mujeres, estar en el primer lugar de regional es un lograzazo, porque hay muchos hombres que obviamente admirando muchas bandas de tradición dentro del regional, y estar ahí es como, amiga, sí se puede, lo logramos. Claro. Oye, comentabas que cierras el año con tu familia de vacaciones. Me las llevo a una playita mexicana, porque nos hace falta convivir, para mí es muy importante. Estaré trabajando ensayos para el Metropolitan, entonces ensayaré, me los llevo como un tipo de vacación, regreso y sigo trabajando para estrenar el 15 de junio. Al lado de Rubén Albarrán de Caseta Cuba y Mi Adorada Bruja de Texcoco, es una canción cumbianchosa que es como una receta de un amarre de amor a partir de la espiritualidad, de la cachondería, del cariño, y es como resaltar esta parte mexicana del chamanismo que también está muy en nosotros y que va mucho con la cumbia rebajada, que es el estilo que utilizamos para esta canción. Oye, María, cierras por ahora el teatro musical y abres con música, concierto, nueva música. Así es, estreno el tour, Alquimia Tour, este 15 de enero. Estoy emocionada porque es un concierto que después de la pandemia tuvimos que posponer 4 veces, pero por fin tenemos esta fecha. Este tour para mí es muy especial, es un disco completo que voy a presentar ese día, donde estarán algunas personas que todavía no saldrá el sencillo hasta que salga el disco en marzo, pero la gente que vaya al Metropolitan va a poder tener un adelanto de todos los featurings que están en el disco. Sorpresas, pero sí va a haber gente invitada que van a tener como la sorpresa de ver la canción antes de que salga. Gracias, María.